final había sido de 21.97. José Meolans, 22 segundos. Campeón mundial en esta misma prueba, pero en el año 2002. Este técnico que si bien es un tipo muy bueno de Turquía, a nivel tiene cada uno de los nadadores. En el caso de Meolans, en este caso, también ayuda. Si bien no ayuda al que nada, ir por el 1 o por el 8, por el tema del oleaje, es muy bueno para la misión televisiva, para ir siguiéndolo a través de la tele. Allí vemos la partida, que no fue buena, poco mejor apenas que la de David Danforth, que es genia, pero lo corrige muy rápidamente. Y cuando viene el pase de los 25 metros iniciales, ya José se perfila como un hombre de punta en esta carrera. Tanto fue de punta que encima se guardó un resto. En realidad, de resto del campeonato, apenas a 12 centímetros del resto del campeonato. José Meolans, 21.43 la prueba. Una actuación y garantizándose el lugar en la final de mañana. El talento primavera en Timsar puede celebrar analizando seriamente su retiro. Esto es lo más maravilloso de la vida.